En cumplimiento a una petición de la ciudadanía, este miércoles por la mañana, la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, inauguró el programa de esterilización de perros y gatos en situación de calle. La alcaldesa capitalina explicó que en coordinación con las direcciones generales municipales de Seguridad Pública y de Desarrollo Social, así como comités vecinales, encabezado por los voluntarios animalistas, comenzarán con la selección de mascotas que serán trasladados al Centro de Atención Canina y Felina para realizarles análisis y estudios pertinentes. He tenido la visita de varias personas preocupadas por esta situación que se está dando, que al final se resume en una situación crítica de salud pública, pues los perritos en situación de calle, sobre todo los perritos, ¿verdad? Porque los gatitos buscan otras formas, pero pueden ser un foco de infección por las heces, porque rompen la basura y muchas veces también porque si no están, no tienen la vacuna antirrábica, pues pudieran ocasionar problemas de salud al morder a algún transeúnte, ¿no? Entonces, pues estamos evitando esto. Normalmente las campañas de esterilización, pues quienes llegan son ya las familias o los propietarios que están preocupados por sus animalitos. Nadie se fija y nadie ve por los perritos en situación de calle. Jensuni Martínez señaló que la proyección contempla en esta primera etapa a 50 caninos de las colonias Territorio Federal, Lázaro Cárdenas y La Esperanza. Comentó que el presente programa se encuentra enfocado a reducir los índices de perros y gatos que deambulan por las calles y son una problemática social, de salud y hasta de seguridad para las familias otonenses, además de concientizar a la población sobre el cuidado de ellos que requieren atenciones y cuidados. Para Notivisión, Leonardo Hernández.